So let's move on to our first session. It's about current mechanization. Thank you, Miguel. Thank you, Miguel's. And I invite Priscila Enriquez, who is the specialist in management and of technological innovation at IICA, and also invite to the stage Paulo Elverdin from IFPRI, and Scott Schurer from Ohio State University. This first session is going to be about the current situation and the global perspective, and we will have about 70 minutes for this session. So thank you, Priscila, for helping us in this session. Muy buenos días a todos. Es un gusto verlos acá. Bienvenidos. Esto es un seminario realmente interesante, como decían los dos Migueles. Es un tema de mecanización, es una cosa de la que no hablamos todos los días en el IICA, y para nosotros es realmente importante desde el punto de vista de innovación, porque la mecanización es un instrumento de la productividad, de la intensificación sostenible, y también desde el punto de vista de las políticas, ¿no? Necesitamos mejores políticas para incentivar ese sector en nuestra América Latina. Tenemos un panel interesantísimo, Pablo Elverdin del IFPRI y Scott Scherer de Ohio State University, dos instituciones que en este momento nos van a presentar visiones complementarias desde el punto de vista de un estudio que se está haciendo en América Latina para conocer dónde estamos en el tema de mecanización agrícola. Y desde el punto de vista de una universidad, con los pies en la tierra, diseñando herramientas, diseñando nuevas mecanizaciones, diseñando nuevos mecanismos y aprendiendo de las lecciones de este país para América Latina. Entonces, sin más, señores panelistas, ustedes tienen 20 minutos para hacer su presentación. A los 18 minutos yo les voy a sacar este coqueto papelito amarillo para decirles que tienen 2 minutos más. Y a los 20 minutos les voy a sacar este papelito rojo. Entonces, sin más, bienvenido Pablo y a continuación Scott. A la audiencia, anoten sus preguntas, si quieren en papelitos, ¿verdad? Porque lo que queremos es que esto sea muy interactivo. Después de que ellos hayan hecho sus presentaciones seguidas, vamos a tener un intercambio de 20, 25 minutos, depende cómo nos vaya el tiempo. Y lo importante, recuerden, son sus preguntas y aquí la cosa es aprender juntos. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias Priscila por la presentación, gracias a IICA y al IFPRI por elaborar este seminario que creo que va a ser interesante para iniciar el debate. Priscila, te digo que yo generalmente juego al soccer y no soy de los habilidosos, con lo cual la roja la veo muy seguido. No va a ser una novedad. Bueno, en este caso a mí me toca, o lo que voy a tratar de hacer es dar una introducción al tema, tratando de contextualizar un poco de cómo está la productividad en la región y ver algunos indicadores sobre los diferenciales o la inclusión de maquinaria agrícola en la región. Pero claramente el tema es novedoso. Cuando uno trata de investigar sobre el tema, se encuentra que no hay mucho, todavía no hay mucho realizado sobre lo mismo, sobre mecanización, y entonces es un tema interesante como para empezar a discutir. Bueno, lo primero que nosotros vemos aquí en el gráfico de atrás es preguntarnos cómo estamos en lo que es productividad agrícola en la región, y ahí vemos que si bien todo el mundo ha crecido en productividad y América Latina también lo ha hecho, y de hecho lo ha hecho en forma más o menos equitativa en lo que es productividad por trabajador y productividad por hectárea. Toda la región en su conjunto aún se encuentra por debajo de lo que era la frontera de producción de los países desarrollados en el año 1960. Digo, estamos 50 años atrasados como región de los países desarrollados. E incluso si uno mira al interior de la región y hace un análisis al interior de la región, ve que esa disparidad es enorme y que la brecha entre los países
se ha acrecentado en las dos últimas décadas. Si bien la mayoría de los países han crecido en la década del 90 y en la década del 2000, en lo que es productividad agrícola, vemos que la brecha pasó desde unos $6,600 a unos $9,000 en esas dos décadas. Y acá hay que hacer, con respecto a los países desarrollados, ¿no?, de la región, y acá hay que hacer una salvedad. Digo, desde el año 2006 hasta el 2014, la productividad agrícola de Estados Unidos ha venido cayendo. E incluso en una caída de la productividad agrícola de Estados Unidos, la región no ha logrado acortar la brecha, y la brecha de productividad se incrementó 14.3 veces. Es decir, por cada dólar que un trabajador genera en América Latina, en Estados Unidos genera $14.3. Y un primer indicador de los diferenciales en productividad puede estar por la maquinaria, dado por la maquinaria agrícola, dado que en Estados Unidos un trabajador cuenta con un equivalente a 1.8 tractores, y en América Latina un trabajador cuenta con 0.05 tractores por unidad, por trabajador, en unidades de tractores equivalentes, ¿no? Si uno toma toda la maquinaria y lo pone en unidades equivalentes a un tractor de 40 de caballos de fuerza. Entonces, ahí nos surge, bueno, entonces, ¿cuáles son esos indicadores que nos permiten explicar las diferencias en productividad? Entonces, un análisis, mirándolo de una óptica de productividad total de factores, ve que, tomando las últimas 5 décadas completas, en las primeras 3 décadas, la incorporación de inputs fue lo que explicó el crecimiento de la productividad, y ahí más que nada tiene que ver con semillas, fertilizantes, maquinarias, trabajo, suelo, mientras que en las dos últimas fue la productividad total de factores la que generó la mayor contribución al crecimiento de la productividad. Entonces ahí ya no solo es la incorporación de esos inputs, sino cómo se generan esas vinculaciones entre los diferentes inputs, lo que está explicando la productividad. Sin embargo, hay que notar una cuestión específica. Fíjense que, acorde a los datos del USDA, que mira y que hace estimaciones sobre productividad total de factores y las contribuciones de cada uno de los factores, que el factor de maquinaria agrícola se ha incrementado, a excepción de América del Norte, en todo el mundo la importancia de la contribución. Y es en América Latina, sobre todo en América Central, donde la maquinaria agrícola hace mayor aporte a la productividad total de factores con 0.26%. Entonces, viendo cómo se comportan en la realidad esas diferentes productividades entre los países de la región, tomando los cultivos quizás más relevantes, no en lo que refiere a cada uno de los países, sino por su extensión en América Latina, vemos que hay un gran diferencial de rendimientos de rendimientos agrícolas por hectárea. Estos grandes diferenciales de rendimiento claramente responden no solo a cuestiones de mecanización, sino también a cuestiones de climatológicas y de tratamiento de los cultivos. Pero ahí también nos muestran los diferenciales que hay en cada uno de los casos. Un primer acercamiento a algunos indicadores de mecanización en América Latina. Como les decía, no hay muchas estadísticas que nos permitan inducir cuál es el estado de mecanización en cada uno de los países, y para eso hay que entrar en los censos agrícolas de cada uno de ellos. En muchos de los casos están desactualizados. Pero, sin embargo, uno puede hacer un seguimiento de la cantidad de tractores en uso existentes. Y ahí hay dos fuentes de datos principales. Uno es la fuente de la FAO y el otro del USDA. Tomar tractores como un indicador de la mecanización es algo bastante aproximado, bastante cercano, porque el tractor es una maquinaria que se aplica prácticamente a toda la producción agrícola. Y mirando el gráfico, ahí vemos los diferenciales o cómo ha evolucionado la cantidad de tractores en stock con respecto a la cantidad de tierra cultivable. Sobre el gráfico debo hacer algunas salvedades. En el caso, vemos que los países que dieron el mayor salto, que son
Chile, Colombia, Costa Rica y en menor medida Ecuador. Si bien tuvieron un incremento en el stock de tractores, también tuvieron un decrecimiento en la cantidad de tierra dedicada al agro. Entonces, un poco esos grandes diferenciales también se explican por la caída en la tierra. Y después, cuando uno mira maquinaria agrícola, ve que América Latina todavía en lo que es cantidad de tractores solo explica el 4% de las unidades en uso en el mundo, a pesar de que tenemos el 12% aproximadamente de la tierra cultivable a nivel mundial. Por otro lado, Brasil, México y Argentina poseen el 85% del stock, con lo cual hay una gran concentración de la maquinaria en pocos países. Obviamente, Brasil, México y Argentina también representan la mayor cantidad de tierra disponible, de tierra arable. Y un porcentaje significativo de los tractores en uso tienen bastante obsolescencia. De hecho, en México se estima que aproximadamente el 45% de los tractores en uso están obsoletos. Cuando uno hace una aproximación de cómo estos índices de mecanización se aplican a los cultivos, y uno puede ver que aquellos países que tienen mayor cantidad de tractores por hectárea también son, en definitiva, los que aplican relativamente mayor cantidad de fertilizante por hectárea. Digo, aquí tenemos una relación que no es directa, porque no en todos casos se responde igual, pero que sí nos muestra un poco cómo la mecanización responde o cómo nos logra mejorar la aplicación de otros insumos. Por otro lado, si bien las tierras bajo regadío no son, en definitiva, un buen referente para explicar los niveles de mecanización, porque en muchos casos no están mecanizadas, sino que simplemente se hace por gravedad o por otros sistemas de riego no mecanizados, sí, la mayor porcentaje de tierra de regadío podría incentivar a mejorar la mecanización, digo, para lograr mayores productividad. Entonces, dado este contexto o este stock de maquinaria, lo que primero que deberíamos preguntarnos es cómo actúa la demanda, digo, qué tracciona la demanda de maquinaria agrícola. Y aquí en este gráfico lo que podemos ver, lo más interesante del caso, es que si uno toma el índice de precios de alimentos, dado por la FAO en este caso, y toma las importaciones de maquinaria agrícola que están en la gráfica por la línea azul o las exportaciones por la línea verde, en este caso está a nivel regional, pero es replicable a nivel mundial también, ve que la demanda de maquinaria agrícola responde casi de manera unequívoca y copia completamente la curva del índice de precios de alimentos. Con lo cual, digo, eso es bastante lógico si uno piensa de que un incremento en el precio de alimentos genera un mayor margen para el productor y eso genera mayor capitalización. ¿Sí? En cuanto a lo que es el comercio regional de las importaciones de la maquinaria agrícola, uno ve que en ambos casos tiene diferenciales. Hubo un gran crecimiento desde el 2000 en adelante, con algún diferencial positivo hacia las exportaciones, pero con un incremento significativo en el déficit comercial. Cuando uno desagrega el comercio regional de maquinaria agrícola por país, ve que, en primer lugar, que las exportaciones están altamente concentradas. Principalmente Brasil, México y Argentina explican el 97% de las exportaciones regionales, y Brasil, México, Argentina y Venezuela el 60% de las importaciones. Con lo cual esto nos muestra los grandes diferenciales en la demanda de mecanización o de incorporación de mecanización en cada uno de los países. Aparte de acá, lo que uno debe tener en cuenta es que esos diferenciales van a ser mayores, teniendo presente que tanto Argentina, Brasil y México son los únicos países con una industria de maquinaria agrícola relativamente fuerte y que tienen una gran participación en el mercado interno de cada uno de esos países de la maquinaria. Fíjense el retraso de la región, digo, en el cuadrito de abajo, aquí
no se ve bien, pero la región todavía solo representa el 8% de la demanda mundial de maquinaria agrícola. Si bien ha venido creciendo en la última década, todavía solo representamos el 8% del comercio o de las importaciones mundiales de maquinaria agrícola. Cuando uno hace un análisis de cómo cada uno de los países invierte en función, para tratar de desnaturalizar o de cambiar la lógica sobre el cuadro anterior, que por ahí una importación chica no nos representa mucho, ¿cuántos dólares invierte por cada hectárea cada uno de los países? Y allí vemos los grandes diferenciales que existen, donde Chile claramente tiene una inversión superior al promedio. También lo vemos en Costa Rica, lo vemos en Panamá, lo vemos en Ecuador. Tiene una gran mayor inversión por hectárea que el resto de los países. Acá nuevamente la salvedad son Brasil, México y Argentina, porque la industria de maquinaria agrícola de los países son fuertes. En el caso de Argentina, si uno hace una estimación e incorpora la oferta local de maquinaria, llegaría alrededor de $37 la hectárea, y en el caso de Brasil, alrededor de $30 la hectárea. En todo caso, tampoco llegan a equiparar a Chile o Costa Rica. Cuando uno desagrega las importaciones, ve que la demanda total de importaciones de la región, ve que tractores, cosechadoras y pulverizadores y equipos de riego explican aproximadamente el 60% de la demanda, y que si eso se suman las partes es casi el 90%. El resto de los equipos, los equipos especializados, todos esos equipos, tractores, cosechadoras y pulverizadores de equipos, son equipos mayormente estandarizados, que se utilizan en todo tipo de producción y que están dominados por las empresas multinacionales. Tengan en cuenta que solo 10 compañías explicaban el 60% del comercio internacional en el 2007. ¿Sí? Después los equipos especializados, que deberían ser los que tuvieran de mayor participación en función de las diferenciales productos que produce la región y que son necesarios para hacer productos con mayor valor, mejorar la productividad agrícola en cultivos tanto extensivos como intensivos, tienen una menor participación. Fíjense el caso, por ejemplo, si uno va a mirar a pequeña agricultura. En la pequeña agricultura, los motocultores solo son 0,4% de las importaciones regionales. Claramente, esto en principio nos estaría indicando que la gran demanda de mecanización estaría impulsada sobre todo por cultivos de tipo extensivo. Entonces, cuando uno va a tratar de pensar cómo generar o incentivar esa demanda de mecanización en la región, uno debería hacerse varias preguntas. Lo primero es cómo los productores piensan la mecanización, piensan incorporar la mecanización. Bueno, claramente influyen un montón de variables, tipo de suelo, tipo de cultivo, técnica de cultivo, condiciones climatológicas, tipo de explotación, disponibilidad de insumos de repuesto, porque no toda la maquinaria, por más que la maquinaria sea la mejor para aplicar en ese cultivo, si no hay disponibilidad de repuestos o no hay disponibilidad de insumos para utilizar esa maquinaria, que pues le hace fertilizantes o semillas, esa maquinaria no puede ser incorporada. Y después la facilidad de inversión y el tiempo de amortización. Y destaco esto porque, si bien desde una óptica técnica uno no debería tener impedimentos por el tamaño del predio para aplicar una u otra tecnología de producción, puesto que hay maquinaria de casi todos los tamaños, sí esto implica una debilidad desde el tipo económico, porque para amortizar un tractor de 50 caballos, con un cultivo al año, un productor debería tener al menos 40 hectáreas para poder trabajar las 360 horas anuales que necesita para amortizar ese tractor en 10 años. Con lo cual aquí sí hay una limitante en lo que es el predio. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? ¿Hay alternativas? La experiencia argentina puede ser algo para replicar, o al menos parte para eso. ¿Qué pasó en Argentina? Argentina en esta maraña hizo todo un sistema de producción, fue desarrollándose todo un sistema de producción agrícola en red, donde
El productor sigue siendo una parte importante de la cadena de valor o de la cadena de producción, pero no es el único que toma decisiones. Y allí aparecen un montón de actores, como los proveedores de servicios, los centros de servicios, los apoyos técnicos, etc. Acá toda esta red de actores se relacionan en una variedad de contratos, que puede ser explícitos e implícitos por diferentes con diferentes temporalidades, diferentes tipos de pago. Y la mayor parte de la producción se lleva a cabo por los proveedores de servicios agrícolas, que no son otros que los detentores de la maquinaria que brindan el servicio a través de un canon a los productores. ¿Cuáles son las ventajas de estos contratistas o proveedores de servicios agrícolas? Es que tienen maquinaria moderna, están capacitados para lograrlo, para utilizar esa maquinaria moderna, tienen mayores facilidades para lograr financiamiento. Digo, fíjense en Argentina, qué es lo que ellos explican, los contratistas. Los primeros dos son fuentes del censo agrícola, y el último es de un censo para la provincia de Buenos Aires. Los contratistas hacen el 39% de los servicios de siembra y de roturación de suelo en Argentina, explican el 87% del mantenimiento de cultivo, esto más que nada es sobre todo pulverización, y explican el 44% de la cosecha. Digo, estos proveedores de servicios explican en muchos casos el 50% de la superficie cultivada en Argentina, y a través de ellos se generan los cultivos. Y fíjense que los contratistas, digo, tienen diferentes figuras, no son todas equivalentes, pero están los que son contratistas puros, contratistas mixtos que tienen su propio campo y además trabaja. Y en este caso fíjense que el número de productores agropecuarios que poseen la maquinaria y ofrecen servicios, ya termino, Priscila, gracias. Son el 40% de los que poseen una sembradora ofrecen servicios externamente, el 34% de los que poseen una pulverizadora ofrecen servicios externamente y el 60% de las sembradoras ofrecen servicios externamente. Con lo cual, digo, hay posibilidades de generar una red de agentes que prestadores de servicios a través de un agente que sea solo poseedor de la maquinaria o que productores puedan prestar servicios a terceros. Obviamente, el prestar servicios a terceros, a estos productores, lo que hace es minimizar riesgos, porque no solo depende de su actividad económica, no solo depende de lo que logren cosechar en sus propios campos, sino también de los servicios que venden a terceros. Digo, y para cerrar, algunas conclusiones que nos quedan de la presentación es, claramente en la región hubo un incremento de la productividad durante los últimos 50 años, pero todavía es insuficiente para alcanzar a los países desarrollados. La contribución de la maquinaria agrícola en la productividad aún es mayor en la región que en el resto de los países, con lo cual nos mostraría cierto retraso relativo en la incorporación de maquinaria. Otro tema interesante es la demanda de maquinaria depende del precio de los alimentos. Digo, acá lo que habría que preguntarse es si depende de todos los precios de los alimentos, solo de los productos, de los commodities, de cultivos extensivos, y al mismo tiempo cómo hacer para desacoplar en caso de caída del precio de los alimentos, desacoplar esa demanda del índice de precio del alimento. Y acá habría que pensar en alternativas de política. La demanda de maquinaria agrícola está altamente concentrada, ¿sí?, tanto en países como en el producto destinado, en el producto que he utilizado, y el stock existente presenta cierta obsolescencia. Acá habría que pensar quizá en desarrollos locales o regionales de maquinaria para que se adecúen a los cultivos en cada uno de los casos. No podemos seguir importando la región como tal el mismo tipo de maquinaria para hacer un cultivo que no tiene en muchos casos nada que ver con el cultivo que se practica en otras regiones del mundo. Y el futuro incremento de la productividad está dado por la mayor intensificación de tecnología. Esto tiene que ver con, ¿no?, lo que mostraba con la productividad de total de factores, que es lo que explica el nuevo salto de productividad. Y aquí es donde la tecnología y la agricultura de precisión va a tener mucho para hacer, es decir, cómo esos inputs se relacionan entre ellos va a explicar el próximo salto de productividad. Gracias y perdón, Priscila. Muchas gracias.
Gracias, Pablo. Aprovechamos este break para darle la bienvenida al señor ministro de Agricultura y Riego del Perú, el ingeniero José Manuel Hernández Calderón. Bienvenido, señor ministro. Tenemos la siguiente presentación ahora. Olvidé decirles que ustedes tienen los bios, no me voy a detener a presentarlos, pero ustedes en sus documentos tienen los bios de los presentadores. Thank you very much. Do we have the slides? First and foremost, I'm very pleased to be here to share with you my vision of where the machinery industry may be headed. And I'm going to talk a lot about what's going on in North America and Europe, but I'm going to draw some parallels to where the opportunities are as we move forward. A lot of interesting things happening, but I also want to put it in context. I've traveled the world pretty extensively, and I begin to appreciate very much the need for appropriate mechanization as you move from country to country and even from crop to crop. And so I kind of, I see that my slides are not quite functioning as well, but yeah, it's kind of difficult to see because of the aspect ratio of the slide. But the bottom line is there are some things that are shared in common as you move around the world in some respects, and smallholders seem to be the ones most at risk. And a lot of that occurs in some respects because of their ability to secure capital to purchase equipment, and then also their ability to amortize the cost of that equipment over a sufficient number of acres to make it cost effective. And so when we move around the world, again, there are some recurring themes that occur in many places. And what I'm going to do is try to contrast some of the opportunities that exist around the world with some of the things that are going on in North America and Europe right now in terms of where the machinery industry may be headed. Pablo, I think, made a very good point about some crops are easily mechanized. Others, however, require a fair bit of attention to complete the mechanization in some respects. And again, those are going to be country and region dependent in some respects. I show this slide for a very important reason. This is a tractor being built in Europe by Fendt, which is an AGCO company. And the reason why I show this tractor is a 500 horse fixed frame tractor, okay? We've never seen this size of equipment before in a fixed frame tractor. My point in even suggesting this to you is, and I show this plot of tractors tested at the University of Nebraska. These tractors are John Deere tractors, and on the y-axis or the vertical axis we have gross vehicle weight as the tractor was tested, and along the horizontal axis we have the year in which the tractor was tested. These happen to be John Deere tractors. The point that I want to make, from about 1920 to 1960, there was modest growth in tractor size. In 1960, with the advent of the compression ignition engine or the diesel engine, tractor size took off. And we've seen the largest tractors increase about a half a metric ton per year in ballasted vehicle weight now for well over 50 years. We see tractors now in the 600 to 700 horse category, and those would be in the tractors that are not fixed frame or articulated tractors. But the tractor I showed you previously is now the largest fixed frame tractor at over 500 horse. My point in all this is, as long as we have manned equipment, we will continue to see the size increase. Harvesting equipment is the same way. One of the reasons why I want to talk about harvesting equipment a lot is because in North America and Europe, farmers do not effectively utilize the harvest capacity they purchased. The reason why they don't utilize that harvest capacity is that they cannot move grain away from the machine in a timely fashion. Okay? The combines that I'm showing you here have the capacity to harvest about 100 bushels a minute, or 6,000 bushels an hour. And when you look in North America, at least, it's difficult to move that grain out of the field and get it to a facility where it can be dried or stored. And so what I'm suggesting is, in some respects, we've reached a size that I think is limiting in some respects. However, machinery manufacturers continue to build larger and larger machines. This shows, and what I've plotted is the horsepower of the combine, or the engine power on the vertical axis, and the class of the machine on the horizontal axis. Right now we have manufacturers talking about class 10 harvesters that they're producing.
My question is, when do we see the class 11s and class 12s come along? And I think that that is something we will see in the near future. How big is too big? No, that's not a Photoshop picture. That is a planter that is available from John Deere. That is a 48-row planter, 120-foot ride, roughly 40 meters, okay? The reason why I show this is, if you look at the ends of the planter, there are no marker arms. If there were marker arms and they were folded up, they'd be 10 meters tall, okay? The problem with marker arms on the end of that planter is, obviously, if you catch them in a tree or a fence row, you've done a significant amount of damage. Instead, the manufacturer has gone to removing the marker arms and then putting automated guidance on the tractor, okay? So now we see technology taking the place of iron. Hopefully this will play, or maybe if I get some help, can somebody go ahead and start that video? I talk about how big is too big or how fast is too fast. And we'll see this tractor. This is planting. This was run in Ohio this year. But that tractor's moving at 12 and a half miles an hour seeding corn. I think video's a little fast there, but the bottom line is we're seeding at increasingly faster or higher speeds than we've ever seeded before. That equipment you see can plant roughly about 25 hectares per hour, okay? Think about the capacity in terms of seeding capacity of that type of equipment. When we get to larger equipment, we also sacrifice efficiency. And so this talks about the field efficiency of the equipment. As the planters get larger or wider, it takes more to maneuver them in the field upon turns. Smaller fields, irregular-shaped fields, create problems for those planters, and we're not quite as efficient. We waste more of the time in the field actually maneuvering the planter than we do actually making the field operation happen. I talk about moving grain in and out of the field, and in the U.S., the grain carts, those receptacles that we use to move for the grain from the harvester to a truck waiting at the edge of the field, continue to get larger and larger. We now have a fair amount of technology. We track the position of the grain cart in the field, but we also have weigh scales on the grain cart so we know how much grain has been harvested. Increasingly, our tractors, our combines, our grain carts, our sprayers, everything is all internet connected, okay? There's telematics that moves data from the machine to the cloud. We've been doing a lot of work at Ohio State University on compaction. Because the equipment continues to get larger and larger, one of our assertions is that we're sacrificing soil health, soil quality, and that translates into a reduction in yield. Again, because of the large size of the equipment, while farmers are more timely, they're able to complete their field operations more quickly. The other side of the coin is they're sacrificing or foregoing some of the yield that they could have realized because of what they're doing to the soils. What I'm showing here is some studies that we've done showing a reduction in corn grain yields of 20% to 30%, depending upon the traction device and the gross vehicle's weights used in the field. We've been using remote sensing quite a bit. This is a study we've been doing. In the very left-hand picture, the tracks from the grain cart are very evident in the subsequent cropping season. And what we're trying to do is get a much better handle on what the true yield loss is because of the physical size of the equipment. The other thing that I'm going to talk about a little bit is almost all sprayers, combines, tractors, harvesters, if you will, are all operated using diesel engines. The diesel engine technology, because of the US EPA and because of a similar organization in Europe, requires after treatment to reduce the nitrous oxides as well as the particulates from the exhaust. We know now, as we look worldwide, that there are two technologies that are being deployed, and one is a diesel particulate filter that requires additional diesel fuel be burned during the regen cycles, and then we're also injecting a diesel exhaust fluid into the exhaust, essentially to reduce the nitrous oxides. When we look worldwide, we look at the regulations that are requiring the addition of these after treatments on diesel engines. The important thing to remember is, with a number of the diesel engine technologies today, the cost of the after treatment is approaching the cost of the diesel engine. It's doubling the cost, if you would, of the power plant
in terms of the whatever the agricultural machine is, and so it is a significant problem. I'm going to leave some of this go for a little bit later, but the point that I want to make with automation of a lot of the farm equipment in North America and Europe, and because of emissions of diesel engines, we put controller area networks on tractors. We've added microcontrollers. Because we've added microcontrollers, we have access to a lot of data now about the performance of the equipment that we've never had before. Many of the manufacturers are realizing this and creating facilities to move that data from the machine to the cloud for future analysis and to look at about how you optimize systems. We've also seen an increase in use of sensors on planters, as well as sprayers and many other pieces of equipment, a number of add-on components. The reason why this is so important, we're getting to the point now where we're recording the geographic coordinates of every single seed we put in the field. We have a map that shows the location of every seed placed in the furrow by the planter. The map on the right-hand side shows where the skips and misses were, or where two seeds were planted instead of one. The map, the upper left-hand side, actually shows the downforce required to get the row unit to go into the ground to create the furrow. So now we know about surface compaction because we can adjust the force or change the rate at which we put force on that row unit to get the planter to go into the ground. Right now, North American farmers are generating a half a kilobyte per corn plant per growing season of data. A half a kilobyte per corn plant per growing season. To put this in context, this is like a hectare of corn sending you 25,000 email messages during the growing season to tell you how it's doing. This data is going to the cloud. With the advent of unmanned aerial systems, the next big thing is how we're going to use remote sensed imagery. It will represent a tenfold increase in the amount of data being generated in agriculture. Okay? This is a very interesting time right now, and in fact, one of the terms that we're now using in the United States to describe this method in agriculture is we're terming it digital agriculture. We've talked a lot about precision agriculture, but now we're thinking about digital agriculture. When we aggregate this data across the Corn Belt, instead of making decisions about what we do on maybe a few hundred fields, we're now making decisions about how we manage inputs on a few hundred thousand fields. We have 25 to 40 organizations now in the United States wanting to aggregate data on behalf of farmers and then do the analytics on that data to help the farmers make better decisions about managing crop production in the U.S. I show this slide here. This is a graph of internet-connected devices with time. As you look across the bottom, that graph goes out to 2018. But basically, we're going to be close to about 18 billion internet-connected devices. I show you my smartphone as an example of an internet-connected device. If you think about it, if we have a planet of 7 billion people and 18 billion internet-connected devices, that means we're about 2.5 internet-connected devices per person. It is that internet connectedness, if you will, that is going to change and reshape how agriculture is done in many regions of the world. This graph shows where those internet-connected devices are. And as you might suspect, the eastern part of the U.S. and Western Europe are the two most heavily internet-connected. However, I would also point you to South America, especially Brazil, in terms of the rate at which devices are being connected in Brazil. I remind you, when you buy new tractors coming out of John Deere or AGCO or CNH, much of that equipment comes internet connected from the factory. Okay, the farmer can select to turn that off, but in general, that equipment's transmitting data to myjohndeere.com and locations like that for archival. I talk a little bit about wireless connectivity, such as from smartphones, if you will. This is wireless connectivity for Verizon, a wireless carrier in the United States. It becomes very important in the future because agriculture is going to be connected to the internet. And again, we're going to look at providing services based upon that internet connectivity. We have our own problems when we get into the western part of the United States in terms of access to wireless connectivity. Talk a little bit about going from 4G to the fifth generation. What it's going to allow us to do is move from transmitting data about the performance of something to actually controlling things in real time. And I think that that is one of the take-home messages when you see some of what I'm going to talk about next.
Earlier this year in August, CNH Industrial introduced this tractor on the left, which was a fully autonomous tractor. And this was actually operating in the state of Kentucky, and it was seeding soybeans and doing tillage operations. I want to remind you, there is not a cab on the tractor, there is not an operator in the tractor, okay? This is fully autonomous. CNH Industrial is talking about marketing this within the next 4 to 5 years. So think about this. It changes the dynamic in the way, in terms of how we think of mechanization and how we think about agricultural equipment. For the longest time, we've always made provisions for the human operator to be on the tractor. You remove the human operator and it changes substantially how things are managed. There is a company, ASI, which is a robotics company out in Utah, that is partnered with CNH Industrial. They are controlling the equipment remotely and monitoring with a human, but they're monitoring multiple pieces of equipment. This company has basically automated 200 pieces of mining equipment for Rio Tinto. So when we see the mining industry automating, we know that it's not far behind in agriculture. I show this graph a little bit because if you look across the horizontal axis, it's level of automation. And then you look at the vertical axis, it's cost of automation. And what I'm suggesting to you is we continue to move to the right because we continue to add more and more automation, if you will, to tractors, combines, and sprayers, okay? The more automation we add to it, the more easy it is, or more easily we're gonna be able to remove the human operator. And with some of the equipment coming out of the manufacturers now, we're very close to doing that, because of the level of automation of this equipment. And the cost continues to come down in terms of the curve. Harvard Business Review did a pretty good story on agriculture and about agriculture's connectivity to the internet and how services are going to be provided to farmers. I suggest you get this and review this because it kind of suggests a new way that a lot of services are going to be delivered in agriculture. Personally, I think it's great news for contractors. I think it's great news for people in technology that want to be in agriculture. But what I'm suggesting is in the future, the farmers will not necessarily be the ones controlling the technology, but they will be services they will be contracting for. By the way, the logistics services will be just every bit as important as the machinery. In other words, how do I move seed, fertilizer, and chemicals to the equipment in the field? And then how do I move, if you will, the products produced by the farmers into the marketplace. Technology is also going to change the way we look at pesticides and crop protectants. This is a company, Blue River Technology, out of California that is now able to spray individual weeds as they move through the field. The important concept here is maybe we move away from genetically modified crops that are resistant to some chemicals. And I'm talking about the Roundup Ready type crops, because now we have machinery that will take care of managing the weeds within an existing crop. Now obviously this technology is a ways off in terms of being practical, but again, we're going to begin substituting technology for a lot of iron and for a lot of the things that we've done with crop genetics as well as chemical or crop protectants. So it's going to be an interesting time. I put this up for one reason, and that is to talk about the trade-off between mechanical life and technical obsolescence. The modern farm tractor, one coming from John Deere, will last about 20,000 hours. Used in the Midwest, a farmer would use that tractor about 500 hours a year, which means that tractor mechanically is going to be on a farm for 40 years. That doesn't surprise anybody, but what I'm suggesting is it will become obsolete before the mechanical life is ever realized. I contrast that with the smartphone. And basically, when we look at Apple or Samsung or any of the other companies, basically what's happening here in the US most of the time is people are getting a new cell phone or a new smartphone, if you would, every 1 to 2 years because the new technology makes the previous versions obsolete. What I'm suggesting is, in terms of the machinery industry, is we're gonna see technology, if you will, technical obsolescence and mechanical life come closer together to one another. What I'm suggesting is we're building tractors that last way too long in some respects because they're more than likely going to become obsolete before they're fully utilized. To my final point, and I think the thing that is most important, once we remove the human operator from the tractor, I think we go back
worldwide to equipment that is on the scale of 50 to 60 kilowatts. Okay? When we remove the operator from the tractor, we no longer need a cab that's air conditioned. We no longer need high intensity discharge lighting. By the way, we no longer style the tractor either. It becomes a much more utilitarian vehicle that quite honestly can be produced anywhere in the world. Something like a 10,000 square meter building with a flatbed laser, a tube laser, and a robotic welding work cell, and you can be producing the tractors of what I think is going to be typical of the future. It's going to be the technology or the sensors and controls added to this equipment that's going to change and define how the equipment operates and what value it brings to the producers. Okay? So, if I'm going to leave you with anything in some respects, this graph is a pretty important one. What we looked at was replacing existing complements of equipment in the United States with small autonomous tractors. Across the bottom is hectares, and the vertical axis is dollars that have been realized in terms of additional yield because we alleviated soil compaction, chemical and crop efficacy in terms of the inputs being utilized more effectively, and then also labor savings. But when we put all those together, and you look at that first peak, we're realizing a savings of about $500,000 over the life, 6 to 7 year cropping life, if you will, of those small autonomous tractors. The reason for the sawtooth pattern is, once we get so many hectares under cultivation with this small autonomous tractor that, by the way, works 24/7, doesn't need health care, and doesn't need vacation either, and comes to work every day because it's not sick, when we get to so many hectares, then we have to buy the second tractor, and so you begin to see that sawtooth pattern. What I'm suggesting is the equipment of the future, fully automated, will be much more scale neutral, okay? With the current trends today, at least looking at what's happening in North America and Europe, the equipment continues to get larger and larger because it's still manned equipment, okay? Now, there's going to be a lot of opportunities, as I say, for businesses, but I'm suggesting there's a couple different things that are going to occur. We'll see the first autonomous tractors that used in permanent crops. I don't think there's any question about that. Low power vehicles are going to reduce liability, but I'm thinking the typical vehicle is going to be about 50 kilowatts. We're going to alleviate soil compaction because our machines are going to be under 3,500 kilograms. We're going to expect a resurgence of the spark ignition engine, and that is because emissions and after treatment on diesel engines is pretty pricey. We're going to expect mechanical life and technical obsolescence to coincide. I think tractors will be built for a life of about 5 to 7 cropping seasons. Parts inventory can be housed in the bed of a pickup truck. There will be a lot of symmetry in this tractor so that a minimal number of parts need to be stocked. But I think there's going to be fantastic opportunity for contractors to operate this equipment on behalf of farmers in some respects. The other thing is new business models. In North America, a lot of farmers own their own equipment. I think we're going to move quickly to situations where we have contractors owning and operating that equipment on behalf of farmers. So with that, I guess it's time for some questions. Thank you very much. Thank you, Scott. Really enlightening presentation. Thank you. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo con esta segunda presentación me remonté a la película Interstellar, ¿no? Es un futuro que ya está acá y es increíble cómo se está moviendo la tecnología para apoyar en la producción, ¿no? Y la primera presentación claramente nos dijo que América Latina tiene un rezago en el cual tenemos que trabajar y que la mecanización es un sector importante en la competitividad, en la productividad. Vamos a abrir un espacio, yo creo que tenemos unos 20, 25 minutos para preguntas, entonces le doy la palabra a la audiencia, levanten la mano por favor y se identifican y nos dicen de qué institución vienen y hacen su pregunta en el micrófono, por favor. Gracias. Creo que sería bueno tomar unas 2 o 3 preguntas para el panel y luego continuar. Entonces, si se pueden acercar al micrófono, por favor. Soy Hugo Lipún de Fontagro. Una de las preguntas que quisiera hacerle es, uno de los grandes desafíos que tenemos en América Latina es el hecho de que hay una fuerte migración del campo a la ciudad
y el campo no se hace atractivo. ¿Podrían comentar cuál es el rol que jugaría entonces la mecanización agrícola y la tecnificación en el campo para ser más atractivo para que las nuevas generaciones puedan trabajar en el campo? Tenemos otra pregunta. Vamos a tomar unas tres preguntas y luego pasamos al panel. Buenos días. Mi nombre es Rubén Grajeda. Soy uno de los asesores de nutrición de la OPS, de la Organización Panamericana por la Salud. Para nosotros como OPS nos preocupan algunas cosas. Uno, necesitamos una agricultura que sea sostenible, que tenga que ver, ponga atención a temas de cambio climático, sostenibilidad, etcétera, y que además sea sensible a la nutrición. En ese sentido, nos interesa mucho promover la producción de alimentos frescos, frutas, verduras, leguminosas, entre otros. Y desde el punto de vista sanitario, también nos interesa mucho preservar o mejorar la salud y el bienestar de los pequeños, de los agricultores. Hay que tomar en cuenta que muchos de los agricultores viven en condiciones de pobreza. En ese sentido, me preocupa cómo podemos llevar la mecanización a estos pequeños agricultores y al mismo tiempo asegurar condiciones de vida. La persona que me antecedió hizo el comentario, hay mucha migración de pequeños de agricultores, de la gente del campo hacia las ciudades porque las condiciones son limitadas. Me preocupa el tema de si estamos promoviendo con esto el cultivo de commodities, o cómo vamos a hacer para mejorar la producción de alimentos frescos, saludables, para cubrir la dieta de la población, la alimentación saludable de la población. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta, quizás? Ninguna por el momento. Entonces, el panel tiene la palabra. Hay dos preguntas realmente interesantes y muy relevantes en América Latina. Bueno, a ver, claramente desde mi óptica la mecanización puede ser uno de los mecanismos para prevenir la migración, siempre claramente que logremos a incrementar la productividad agrícola, ¿no? En ese sentido, y lograr mejores condiciones de vida para los productores, para los pequeños productores. Probablemente la pregunta es cómo instrumentar esa mecanización. Y ahí es donde yo expuse que un pequeño productor, si no tiene un fuerte apoyo del Estado, no va a poder acceder a la propia maquinaria, y quizás a través de un productor proveedor de servicios hacia terceros o de directamente proveedores de servicios, contratistas de servicios, pueda dársele las herramientas necesarias a estos pequeños productores para incrementar la productividad y mejorar sus ingresos y de esta forma tener mayores incentivos a quedarse. Claramente esto tampoco se va a dar si no hay transparencia en los mercados, en el sentido de que este productor pueda vender sus excedentes en los mercados alimenticios. Y con lo que tiene que ver con agricultura sostenible, en muchos casos la mayor mecanización ayuda a incrementar la sustentabilidad de la agricultura. Digo, el caso de la direct planting o no-till system o siembra directa, como quieran llamarle, es un caso de eso. Ese tipo de agricultura no puede llevarse adelante sin mecanización. Y al mismo tiempo, la mecanización no es sinónimo de que no sea sustentable, sino puede ser una mecanización sustentable. Y la mecanización, al mismo tiempo, puede darse no solo en cultivos extensivos, sino también en cultivos intensivos. Y claramente esto tiene que ser una prioridad de Latinoamérica, puesto que la mayoría de los países, sobre todo los países con explotaciones más pequeñas y con menor productividad, están concentrados en productos frescos o frutihortícolas. Y es ahí donde creo que probablemente
los contratistas tengan mucho para dar en ese sentido. Con lo que tiene que ver las cuestiones sanitarias, no veo un impedimento para que se mecanice la producción. De hecho, eso puede llevar a mayor estandarización de producción y con lo cual mayor facilidad para controlar las cuestiones sanitarias. Y claramente lograr mayor escala de producción va a permitir que se desarrollen cadenas de valor desde esa agricultura que permitan generar cadenas de frío. Posiblemente las cadenas de frío no se generen porque no haya una escala mínima de producción que permita generar esos nuevos eslabonamientos hacia adelante en la producción agrícola. Entonces, aumentar la productividad agrícola va a poder generar nuevos negocios para los pequeños productores. No sé si con eso más o menos respondí la pregunta. Scott, no sé si tienes algo para agregar. Yes. I'm going to take a bit of a different tack or approach. I've had the fortune of traveling in East Africa and India, and I've been in Latin America a number of times as well. But one of the things I keep thinking about is mechanization and markets really kind of go hand in hand. In other words, you can increase productivity, but without an outlet for the food being produced, the question is, where does the farmer get the income to continue the cycle in some respects? Now, I'm not a market specialist, and I'm an engineer, okay? And so I don't pretend to know what can be done to help develop markets, but I know that there's infrastructure challenges because you're dealing with a perishable product, if you will, in some cases. And so the question is, can you stabilize that product and get something that can be stored to facilitate going through the market channels in some respects? Fresh produce is going to be a little bit different than grain in that respect. Now, having said all of that, one of the wonderful opportunities I keep thinking about is the opportunity to use these type of devices to help understand how markets are evolving in some respects, and even to begin applying data science to the production side. I'm always, as an engineer, I'm left with this thing that if you can't measure it, you have no hope of controlling it, okay? If you don't know what's happening in some respects, how can you make projections about what you need to be doing? Now, the other thing I recognize is, from being in East Africa, this is becoming the primary banking device for most people living in rural parts. The thing I keep thinking about is, if we can begin connecting farmers to the markets using the same device, and by the way, they don't necessarily have smartphones in East Africa either. I mean, the technology it varies quite a bit, but we know that almost in most of the developing world, this is a pretty prized possession from a lot of individuals. And so my question is how do we begin using this to collect that data that begins helping us manage some of these situations? In addressing this issue of the migration from the countryside to the cities, in a lot of cases it's occurring because these people are looking for jobs, higher paying jobs, if you will, in some respects. I agree that mechanization is going to help that, because now we get rid of some of the stoop and drudgery of agricultural production in some respects. But the other thing I keep thinking about too is how do we create higher paying jobs in the rural areas in some respects? Maybe technology allows us to do some of that. I know in some countries it might be a little bit more distant in terms of the future than in other countries, but I'm even looking in North America. We have a lot of youth leaving rural parts of the United States for the cities. I mean, I don't think it's not a lot dissimilar or unlike what's happening in other countries, but one of the things that I see happening, at least in rural America, is this opportunity to deploy or employ technology in agriculture. And again, we have youth that are growing up that have some different expectations in terms of what their lifestyles are going to be. And so I don't know that I have any of the answers, but one of the things I will say, I'm a firm believer in that your health is directly tied to what you eat. And we learn more and more about those linkages. And what I go back to is, in some respects, if we can measure what's being produced, if we know what's being produced, and we can identify the market opportunities and the health impacts of some of the foods that people are consuming, I think we're all better served in some respects. Thank you, Scott.
Parece ser que hay una gran oportunidad acá para tener mayor capacitación, mayor desarrollo de capacidades entre la población rural, entre los productores rurales, para que sean capaces de lidiar y adelantarse y manejar la mecanización. Y yo creo que ese es un tema que se va a venir en los paneles siguientes, ¿no? ¿Cómo es el tema de los pequeños productores, la empresa privada, cómo ellos aportan ese tipo de capacidades? ¿Hay alguna otra pregunta del público? Por favor. Buenos días, soy Lanfranco Tretti de Costa Rica. Una pregunta para el doctor. En los últimos 15 años ha habido un requerimiento en los motores de la mecanización agrícola, de los tractores. Específicamente se pasó de Tier 0, Tier 1, Tier 2, bueno, ahora estamos en Tier 4. ¿Realmente usted considera que el costo o el beneficio que dan esos motores en los tractores agrícolas valgan la pena? Cuando son utilizados en pocas unidades realmente a nivel global y realmente pocas horas a nivel global, y el costo de mantener esos motores, el costo de comprar esos motores y el costo de administrarlos por los operadores sí son muy altos. Entonces quería tener su opinión al respecto. Thank you. I agree with you 100% in terms of this cost-benefit trade-off in some respects. I'm reminded by some of the diesel engine manufacturers in the United States that tell us that if you take their diesel engine to San Francisco, it becomes a clean air pump. In other words, the air coming out of the engine is cleaner than what's going into it. Now, we also realize we have CO2 coming out of the exhaust, so I got to be careful about being a bit smug about that approach to things. We know that the EPA in the United States has probably created some regulatory barriers, if you will, to the adoption of some of the cost of the technology. I agree with you substantially in that it does substantially increase the cost of the equipment, and in part is one of the reasons why I think there could be interest in going back to spark ignition engines. When we use a more volatile fuel, the emissions requirements can be met more readily in some respects. And so we know that a lot of the, I'm going to say European and U.S. manufacturers, at least in the smaller horsepower tractor markets, are looking at that very possibility of going back to spark ignition engines. Now, part of the reason we went to diesel engines was because of efficiency. And truly, there have been some tremendous gains in terms of fuel efficiency because of going to the diesel engine. But I also agree with you when you look at the number of hours of use per year and even the regions of the world that those are being used in, maybe the regulatory side is, I guess it may be inhibiting some of the mechanization because of the added cost structure. And so there's truly a trade-off and a balance there, and I don't want to minimize anyone's thoughts or concern over air quality, because I think it's a very valid concern. But again, I think we also have to have regulations that, if you will, consider the total circumstances. Bueno, tenemos alguna otra pregunta urgente, porque ya estamos sobre el tiempo. Solo, bueno. Déjenme terminar con un pensamiento. América Latina tiene un potencial enorme para alimentar al mundo. Eso está documentado en publicaciones recientemente lanzadas aquí en Washington y están disponibles en la web. Y sin duda el tema de la mecanización contribuye. Es como acaban de decir, un trade-off, ¿no? Y nosotros tenemos aquí una tarea para trabajar y apoyar a los pequeños productores, que de hecho también ya son innovadores en sus propios terrenos. Nosotros en el IICA, junto con el Fontagro, el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, documentamos casos de éxito de lo que los productores ya están haciendo para mejorar su productividad en sus pequeñas parcelas. Y la mecanización salió como una de esas cosas, ¿no? Si ustedes tienen interés, tenemos una publicación acá en donde pueden ver un caso de un señor en Trinidad que está haciendo realmente, adaptando su propia maquinaria a las condiciones de su suelo, en las cuales esas maquinarias grandes tal vez no podrían adaptarse. Entonces, América Latina realmente tiene un potencial
Como lo acaban de explicar los dos panelistas, sin duda es un tema de relevancia para incrementar la productividad, para incrementar las ganancias a los productores, y estoy segura que en el transcurso del día vamos a seguir elaborando en estos temas. Entonces, no me queda más que agradecer al panel, muchas gracias por sus contribuciones y a ustedes por su paciencia. Muchas gracias al panel. Ahora que estoy pensando en el título de la sesión, le llamamos situación y perspectiva, ¿no? Y me pareció más una sesión de situación y prospectiva. Y la brecha de que hay entre la realidad que se está viviendo en América Latina versus el potencial es gigantesco, si podemos hablarlo de esa manera. Hay dos opciones. Se deprime uno de ver el contraste que hay en el desarrollo tecnológico versus el avance en nuestros países, o tomamos esto con un gran optimismo de todo lo que se puede hacer en América Latina, señalando algunas preguntas que yo sé que estoy seguro vamos a contestar durante el día. Pero creo que es importante señalar que efectivamente la tendencia va a ser a un aumento de la producción vía productividad. Y por lo tanto la mecanización es clave en ese crecimiento de la productividad en América Latina. Lo otro que yo quisiera rescatar y que lo tengamos como parte del contexto es que la penetración de la mecanización, para ponerlo en esos términos, es bajísima en América Latina. Bajísima, y por lo tanto el trabajo que hay que hacer es gigantesco. Este tema que ha salido últimamente, donde la tecnología está tendiendo hacia maquinarias más grandes, ¿no? Soluciones de gran escala versus la pequeña escala que hay en América Latina. Eso representa un reto, pero durante el día vamos a ver que obviamente se están generando soluciones también para diferentes tipos de escalas de producción, diferentes sistemas productivos. El reto me parece que se plantea como pregunta, con semejante avance tecnológico, no solo de las máquinas que se están desarrollando, sino con la venida de la tecnología G5, el control de las máquinas en términos remotos, o la total automatización de las máquinas, versus el acceso a esas tecnologías y a esas mecanización en América Latina, y que sea rentable y que sea accesible en términos monetarios. Me parece que hoy vamos a también, afortunadamente, tenemos ejemplos de eso, que no se trata solamente de mecanización en commodities, sino que también, obviamente, hay una evolución interesante en los temas de vegetales y de frutas que hay que rescatar. Entonces, ahí atacamos el tema este de la tendencia hacia productos más sanos, más nutritivos, y cómo la mecanización puede ayudar a eso. La pregunta de los jóvenes creo que es importante. No sé si, yo creo que pareciera, y creo que algún speaker lo va a mencionar en la tarde, es que la mecanización puede hacer muy atractiva a la agricultura para los jóvenes. ¿Cómo lo hacemos? La plantearon como pregunta. Tenemos que crear los mecanismos para que eso suceda, y esto se vincula con este tema de la problemática de la migración y la mano de obra, disponibilidad de mano de obra en la agricultura. Si la mecanización está ayudando a mejorar el mercado laboral, o más bien está sustituyendo, van a haber discusiones sobre ese tema. Sin más, yo creo que esta sesión fue muy interesante para presentar la situación y todas las oportunidades que existen de avanzar y de innovar. Y nos vamos a un café y regresamos exactamente en 15 minutos, por favor.